Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Llegó el día 30 de septiembre. Mi saludo a toda la comunidad educativa, a toda la educación venezolana. Día feliz de arranque del mejor año escolar que jamás se recordará en Venezuela. 2024-2025. Y nos vinimos a inaugurar este complejo educativo acá en el municipio Sucre de la Gran Caracas, en el este de Caracas, en Campo Rico. Entregarle de paquete, mejor que nuevo, este tremendo complejo educativo que lleva el nombre de uno de nuestros héroes, el gran Leonardo Infante, héroe de la liberación de la Nueva Granada. Aquí vamos, pues, con el ministro, compañero Héctor Rodríguez Castro, el director del barrio Campintero de Petare, profesor Alirio Rodríguez, director del complejo educativo, con nuestra vicepresidenta, compañera Gabriela Jiménez, con Silita, bueno, dando estos pasos en estos espacios, por aquí Leonardo, por aquí Simón, por aquí Francisco de Miranda, y en este portal lleno de historia, de fuerza de patria, vamos precisamente avanzando en la entrega de este complejo educativo Leonardo Infante. Hoy, cuando vamos a entregar a partir de hoy más de 500 escuelas y liceos de paquete, gracias a quién, a las brigadas comunitarias militares, las bricomiles. Bueno, mi saludo, Alirio, ¿cómo te sientes? Súper agradecido, presidente, porque esto es un sueño hecho realidad. Realmente, pues gracias a usted y en concordancia con la parte cívico-militar, las bricomiles, pues esto es un sueño. Por aquí tenemos los talleres de carpintería. Tenemos todo lo que es la parte por aquí. Tenemos los talleres de carpintería con un quinto año de metalmecánica. Profesor Jesús Coronado, el profesor del área, del taller. Y bueno, estos muchachos que están aquí recibiendo esto de paquete. Muchachos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Quinto año. Hasta sexto año es un complejo educativo. Hasta sexto año llega. Mira, esto parece un grupo musical, ¿verdad? ¿Cómo te llamas tú? César Ramos. ¿Y tú? Ángelo Delgado. César, Ángelo y Nico, el nuevo trío musical. Bueno, saludos, muchachos, que Dios me los bendiga. Tremendo. Bueno, bien bonito, vale, que lo aprovechen al máximo, profesor. Seguimos entonces, aquí al lado tenemos el otro taller. Transporte porque terrestre. Porque este es una escuela técnica. Sí, complejo educativo industrial, complejo educativo Leonardo Infante. Correcto, y estamos potenciando, Héctor, los complejos educativos y sobre todo dándole carácter de escuelas técnicas para que los muchachos apuntalen a graduarse de bachilleres con grandes conocimientos en áreas vitales, ¿verdad? Profesora, vamos a combinar con Alirio por aquí. Sí, presidente, efectivamente las escuelas técnicas industriales nos permiten promover el conocimiento de los oficios y de la técnica, del manejo industrial. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el taller de transporte terrestre. Todo lo relacionado con la mecánica automotriz. Los estudiantes de quinto año también están aquí orientados por el profesor Eddie Aldana. El profesor Eddie Aldana que está acá, que es quien lo... No lo... tienen calor, vale, con esa braga. Aldana, ¿dónde está Aldana? Por aquí. Yo tenía un profesor amigo de Cuba, Benjamín Aldana, un gran amigo. ¿No es familia tuyo? Se parecía a ti, ¿oíste? Mira, ¿qué dan aquí, Aldana? Aquí es transporte terrestre. Vamos okay. Se maneja lo que es el sistema de suspensión, dirección y freno de los vehículos. ¿Verdad? ¿Y van aprendiendo todo eso? Sí. Empieza desde un ciclo muy básico hasta formarse en el sexto año que ya van a pasantía. ¿Y este carro qué tal?
Vamos a abrir el capó. ¿Tiene agua aquí adentro? Mira. Aquí está, bueno, Silita. Silita es experta, Silita es mecánica. Con, con este carro, presidente, ellos hacen práctica. Hacen práctica, los profesores le dan... Van conociendo, ¿verdad? La información, desarman, arman, prenden. Ahora las cosas son más complejas porque los sistemas son modernos, computarizados, electrónicos. Están los vehículos eléctricos, que ahora va a ser, de aquí en adelante, los vehículos eléctricos o a hidrógeno, la energía de hidrógeno. El mundo está cambiando aceleradamente. La tecnología. De la combustión al hidrógeno y a la electricidad. Bueno, muchachos, aprovechen al máximo. Se le ve cara de buenos alumnos todos. Del 1 al 20, ¿cuánto sacas tú? 20, así es. Esa es la orden. Va a tomar una foto aquí, vale, una foto. Ven aquí, para el Instagram. ¿Dónde está la foto? Vengan para acá, muchachos, vénganse para acá. Vamos a tomarnos. Héctor Rodríguez, dame un saludo. Héctor Rodríguez de Barlovento, ministro de Educación. Saludos, presidente. Feliz de que esté acá en este inicio del año escolar. Importante resaltar, presidente, que son más de 5 millones y medio de muchachos, muchachas, niños, niñas, que están regresando hoy a la escuela. Desde el preescolar, la escuela y el liceo en todo el país. Como usted dijo, son 500 instituciones que se están entregando completamente recuperadas, pero son 1.500 instituciones que se están recuperando en este momento. Es decir, este es un plan, el plan de las brigadas, que no para, que todo el año está reparando. Durante el año hemos reparado 8.000, está entregando usted hoy 500 y se están reparando 1.500 más para garantizar las mejores condiciones de la infraestructura, de los recursos pedagógicos y de todo el proceso educativo. Indicarle, presidente, que desde hace 15 días hemos empezado el trabajo, volvieron los maestros a aula, a un proceso de formación, priorizando las áreas de lectura y escritura. ¿Qué de tenemos ciencia aquí, Alirio? Aquí tenemos el taller de transporte terrestre 1. Bueno, saludar aquí a los muchachos. ¿Cómo tenemos están ustedes? Aquí al profesor José Antonio Páez, profesor José de... Antonio Páez, Naguará, pues. Si tú eres Páez, yo soy Bolívar, ¿oíste? Y aquí tenemos a Leonardo Infante, mira. El negro infante. Cuéntame aquí. Bueno, los muchachos aprenden la mecánica básica de los motores diésel y motores a gasolina. También tenemos los elementos auxiliares de los vehículos, tanto en suspensión, dirección y todos los elementos de eléctrico, como los motores, el motor de arranque, las baterías y la dirección. Sí, los muchachos aquí están preparados para capacitarse hacia la pasantía en sexto año, con alta experiencia de los docentes. Bueno, aquí tenemos a los muchachos de transporte terrestre. Un aplauso, muchachos. Transporte terrestre, eso es. Nada, los muchachos aquí salen graduados de técnicos en las diferentes menciones: electrónica, electricidad. Mira, todos estos muchachos. Oye, Alirio. Y transporte terrestre. Vente para acá, Alirio, vente para acá. Campo de trabajo. Aquí también. ¿Dónde está el profesor? Mira, Alirio. Ajá, por aquí estoy. Estos muchachos todos pasaron con 14, 15, 17, 18, 19. De tercero a cuarto año, están empezando cuarto año. Eso es correcto, sí. Bueno, ahora de cuarto a quinto año tienen que pasar todos con 20. Con 20, eso es un compromiso. Vamos a darle un aplauso, pues, a estos muchachos. Es un compromiso, al presidente, pasar con 20. Mira, yo voy a sacar esa foto en mi Instagram. ¿Ustedes tienen Instagram? Le dan like. ¿Tienen buenísimo TikTok? ¿No vieron el TikTok que saqué ayer? Estaba en la playa con Silita. Bueno, seguimos recorriendo entonces. Bueno, que Dios las bendiga, muchachas. Gracias, muchachos. Una foto aquí. Acá con el profe. Adelante, Héctor. Bueno, presidente, le informaba que estos primeros 15 días los dedicamos primero a la formación, en el curso de inicio de formación, en los temas de lectura y escritura, de las ciencias naturales, de la identidad que tiene que ver con la geografía, la ciudadanía, la historia, de los temas culturales y de los temas deportivos. Este programa de formación, presidente,
va a ser continuo durante todo el año escolar y la idea es que acompañe al maestro y a la maestra de aula, que podamos ir progresivamente mejorando de manera significativa la calidad de la educación que deben recibir nuestros hijos todos los días de la semana. Quiero informarle, presidente, que tenemos más de 500,000 de maestras y maestros activos. Esto sin contar, presidente, los maestros que están jubilados. Todos estos maestros han entrado en un plan de formación de manera permanente, de manera sistemática. Luego, presidente, también la semana pasada empezamos, como usted lo instruyó, el plan de atención integral a los maestros. La atención en materia de vivienda, de salud, de formación, de créditos. Aquí tenemos el taller de metalmecánica. Trabajamos. Metalmecánica, aquí estamos, tercer y cuarto año. Eso es correcto, tercer Ustedes son cuarto año. Está bien. Quinto, ¿tú pasaste de cuarto año con cuánto? Pasé a cuarto. ¿Con cuánto? ¿12, 13, 14? Por ahí, ¿y tú con cuánto pasaste? No sabe, no te enteraste. La profesora Ingrid Borges, profesora de matemáticas. ¿De dónde es usted, Borges? Yo soy aquí del urbanismo Ciudad Lebrun. Soy beneficiaria de la Misión Vivienda Venezuela. ¿Y eres profesora? Soy profesora aquí. Está bien. Aquí tienen la parte clásica de mecánica, ¿verdad? Todo lo que es la parte de ajuste, limadora, hacer una en llave. En mi época daban esto también. Sí, no, y se sigue dando porque ese es el inicio. Ese es el inicio de la tecnología mecánica. Claro, es fundamental. Y lo más importante es que ustedes se formen y ya vayan pensando en cómo canalizar la carrera universitaria. ¿Qué quieren estudiar? Adelante. De hecho, la escuela tiene dos universidades, es decir, la Misión Sucre y la Universidad del Magisterio. Ustedes salen de acá de sexto año y aquí mismo pueden seguir niveles universitarios en turismo, en mecánica, en electrónica, en cualquier especialidad. ¿Qué te gustaría estudiar a ti? ¿Has pensado? Buenísimo. Necesitamos muchos médicos. ¿Ah? Que estudie. Está bien. ¿Y a ti te gusta alguna carrera? ¿Qué te gusta? Mecánica automotriz. Fíjate cómo va cambiando la mecánica. Porque los vehículos ahora evolucionan hacia energía eléctrica. Ya no va a ser la combustión, sino la energía eléctrica. Y evoluciona hacia la energía del hidrógeno. Eso no se habla. Gabriela, poco se habla de la energía del hidrógeno, pero la energía del futuro va a ser el hidrógeno, que además es una energía limpia, a diferencia de la energía de los hidrocarburos, que genera demasiada contaminación. Y siempre, siempre igual tiene que aprender esto, porque esto es el inicio. Este es un profesor fastidioso, ¿eh? No está hablando de otro tema, entonces vuelve para acá. Bueno, muchachos, soy Dios mecánico, los bendiga. Soy mecánico. Saludos, güey. Seguimos el recorrido, entonces. Vamos al primer piso, presidente. Y bueno, nada, un complejo educativo que desde inicial, el niñito de 3 años, va pasando cada nivel. Nivel media técnica, primero a tercer año, media general, media técnica de cuarto a sexto año. Aquí se hace todo el proceso hasta llegar pues a técnico superior. Técnico Superior Universitario con la Misión Sucre. Es un complejo educativo como soñó Héctor, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Los proyectos educativos integrales. Así es, presidente. Cuando tenemos una institución que tiene todos los niveles educativos, es más complejo para el director administrarlo porque tienes distintas velocidades, fuerzas de los niños y eso genera una complejidad. Pero es mucho mejor para la sociedad porque da continuidad educativa. Es decir, en aquellas instituciones donde el preescolar, la escuela, el liceo están separados desde el punto de vista de la infraestructura, tiende a haber mayor deserción escolar. En aquellas instituciones donde hay continuidad educativa, esa deserción escolar tiende a cero. Claro, porque se da la identidad. Aquí está la cancha. Bueno, esto es maravilloso lo que estoy viendo aquí. Una cancha de entrenamiento para atletismo de paquete. Presidente. El barrio aquí. Campo Rico, mi saludo a todos los habitantes, a las comunas, consejos comunales del barrio. Impresionante, bueno, las canchas, voleibol, futbolito, básquet. Aquí están los muchachos, ¿ves? Presidente, su pista de atletismo. Todo eso que ve allá es
cuarto, quinto y sexto año. Ese es el edificio del área técnica, donde están los más grandes. Aquí tenemos primero, segundo y tercero, sin embargo, hay una interacción entre ambos procesos, ¿sí? Debajo de las gradas tenemos una cancha de voleibol techada y de aquel lado tenemos a los más chiquitos, la semilla inicial y primaria. Bueno, ¿qué me dices, Gabriela? Ah, miren qué maravilla. Que Dios me lo bendiga, por allá están los vecinos. Ah, mi saludo a los vecinos. Gabriela, educación integral. Efectivamente, la educación integral nos científica, permite... Científica, humanística y... Ética. 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 Aprendemos a leer, presidente. Aprendemos, por supuesto, del cálculo, de la matemática, de la física, de la electrónica, y tenemos que aprender a convivir en comunidad. Y esa es parte de la construcción de la educación integral. Esta escuela técnica, presidente, tiene también laboratorios de ciencia, de química, de matemática, de biología, de informática y robótica. La idea es que ellos puedan integrar todos estos conocimientos para el buen vivir. Hacer de la ciencia una herramienta también para el crecimiento económico. Hoy orientábamos las carreras de ingeniería y de diseño. Comenzamos por la mecánica, comenzamos por la electrónica, pensando también en el nuevo desarrollo científico nacional. Además, presidente, estamos disfrutando de esta cancha deportiva. Nuestros jóvenes también integran la actividad del deporte, la buena nutrición. Aquí cuentan con todos los niveles educativos y además con el PAE y los espacios de recreación. Tenemos más de 97 docentes especializados en este núcleo educativo, presidente, y una voluntad increíble de seguir creciendo. 1.375 estudiantes con una proyección de 1.700. Bueno, hay dos palabras que resumen este año escolar 2024-2025. Profesor Héctor Rodríguez, profesora Lirio, profesora Gabriela. La primera... Recuperación, recuperar todas las instituciones con las bricomiles, brigadas comunitarias militares, recuperar la matrícula al 100% o más, recuperar las condiciones de trabajo de los docentes y de vida de manera integral, que lo vamos a lograr y ustedes lo verán. Recuperar el movimiento bolivariano de familias y llevarlo al máximo nivel. Recuperar la Organización Bolivariana de Estudiantes, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Recuperarlo todo. Y la segunda palabra empieza por T. Y es la orden que trasciende los años. Transformar la educación, una revolución educativa de la calidad, de la ética, del contenido, del carácter científico y humanístico de la educación venezolana. Recuperar y transformar para nosotros asumir el horizonte del siglo XXI. Alirio, Gabriela, Héctor, y en la onda de recuperar y transformar vamos a hacer un pase. Aquí mismo en la Gran Caracas, estamos en el este, vámonos para el sur. Allá está el general en jefe Vladimir Padrino López, entregando de paquete en el inicio del año escolar el Liceo General en Jefe Alberto Müller Roja. ¡Adelante, Padrino! Un abrazo desde aquí a usted y a todos quienes acompañan de aquel lado del monitor. Bueno, efectivamente, estamos acá en el Liceo Bolivariano Alberto Müller Rojas, aquel soldado que se hizo político, escritor, se hizo docente también, y que, bueno, tiene el nombre, pues, de este instituto. Así que, bueno, hemos venido hoy, mi comandante en jefe, a verificar todo el alcance de todo lo que se hizo aquí, y podemos decir que se cumplió un 100% de todo lo que se había planteado. 100%, todas sus aulas, que son 29, todos sus laboratorios, todas sus áreas de receso, de recreo, de esparcimiento, gimnasio. Es decir, las instalaciones de infraestructura se han cumplido sin novedad a través de la impermeabilización de los techos, la pintura, el remozamiento de todo lo que es carpintería. Y bueno, y eso lo hemos hecho
gracias al apoyo, pues, y gracias también a la unión cívico-militar expresada en las brigadas comunitarias militares para la educación y para la salud. Ha sido una bellísima jornada. Esa fusión a la cual siempre me refiero, en este caso, toda la población civil, todo el pueblo de Venezuela, sus hijos, sus hijas, sus muchachos, la juventud. Y gracias a Dios hemos comenzado, pues, este año lectivo con buenas noticias, como usted lo ha venido anunciando. Aquí vamos a entrar, mi comandante en jefe. Bueno, estoy aquí acompañado de la maestra Mirla Delgado. Pasa, Mirla, pasa. Miren, ajá, estamos en un laboratorio. Viceministro Richard Delgado, del Ministerio del Poder Popular para la Educación. También estoy con el mayor general Félix Osorio, viceministro de Educación para la Fuerza Armada, para el Ministerio de la Defensa, para la Defensa, y rector de nuestra Universidad Militar Bolivariana. Y además, al comandante de la región capital que hizo posible esto con las bricomiles, que están bajo su dirección en esta jurisdicción. Ha sido una jornada, me ha explicado, bonita, de fusión, de amor, de posibilidades, de crecer en medio de la bondad, de las más prístinas virtudes, pues, para que esta gente cumpla su cometido, porque somos una revolución que sin ella seríamos la nada. Sin educación la patria sería la nada. Así pues que eso es una bandera nuestra de la revolución y le estamos dando respuesta, porque nosotros somos muy tercos, aún cuando el imperio norteamericano está disparando sus misiles sobre las escuelas, nosotros somos muy, pero muy tercos y nos metemos de cabeza, de lleno, en todas las instalaciones educativas del país y de las de sanidad también. Así que bueno, profesora, adelante, ¿qué nos cuenta? Estamos en el laboratorio, en uno de los laboratorios de este hermoso liceo que ha quedado bellísimo, como usted dice, mi comandante en jefe, de paquete. Buenos días, señor presidente. Bueno, estamos en el laboratorio de biología compartiendo con los muchachos una clase, elaboración de jabones y sustancias. Primer año, tenemos aquí invitados hoy a los niños de primer año de ciencia y tecnología. Bueno, fíjense, aquí está también Salvatore de la OVE, porque han confluido todos los movimientos sociales, la milicia bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Organización Bolivariana de Estudiantes, todos los que tienen que ver, los padres y representantes, han venido a cerciorarse de la calidad de las instalaciones y de la salubridad que debe reinar en institutos como esto, pues, para que nuestra muchachada crezca sana y crezca también vigorosa, no solamente desde el punto de vista del conocimiento, sino también como una respuesta ética, como un componente más adicional a todo lo que llamamos la sociedad de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a seguir por aquí, vamos a seguir por aquí. Aquí tenemos, Salvatore, no te me pierdas porque vas a hablar. Por aquí tenemos el aula, esta es el aula. Buenos días, buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo se sienten? Estamos en transmisión de radio y televisión. Estamos en transmisión para comenzar este bonito encuentro que nos hemos dado hoy. Ustedes que vienen ya después de las vacaciones han venido con esa energía. Los veo a todos y los veo con esas ganas de comenzar. Y bueno, es el esfuerzo del presidente Nicolás Maduro y el esfuerzo de la Revolución Bolivariana que hace posible estas cosas. Y las hace posible porque el futuro de la patria están ustedes. El futuro son ustedes, pues, hoy mismo. Pero proyectado hacia allá, hacia adelante, son ustedes los que van a estar aquí o dando una clase o con una profesión alternativa. Cubriendo todo el mercado laboral de la República Bolivariana de Venezuela. Así que bueno, el saludo de nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro Moros. A ver qué mensaje nos puedes dar aquí. ¿Cómo es tu nombre? Sofía.
Bueno, la verdad, hoy estoy muy emocionada, muy feliz en este regreso de clases 2024. Y bueno, emocionada porque ya se han inaugurado áreas nuevas y se van a aprovechar. Pues sí, yo mismo me cercioré, pasé por todas las instalaciones. De verdad que es una maravilla, pues. Esto se logra nada más con amor, con pasión y además con visión de futuro. Con visión de futuro. Así que esto es para ustedes. Esto es un derecho humano para ustedes. Y también lo es un deber social. Un deber social. ¿Qué nos dices tú? ¿Cómo te llamas? Agradecido, sí. No, a mí me da pena esto. Gracias, agradecido. Agradecido por todo. Está la cancha fina, todo fino. Hay que inaugurarla. Gracias. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, aplauso pues para ustedes. Un aplauso. Feliz inicio de clases. Feliz inicio de clases. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, por aquí también estoy viendo a Salvatore. Salvatore, que es de la OVE. Muy conocido para ustedes. Vamos a ver qué mensaje nos tiene Salvatore. Pues el mensaje es claro. Estos espacios solo pueden estar en revolución. Revolución que transmite el pensamiento de Hugo Chávez en el libro azul de los derechos que nosotros como estudiantes, como generación genial, llevamos y que nos pertenecen, pero que articulados con este gobierno bolivariano se cumplen los sueños y se hacen las estrategias para que todos nosotros los estudiantes tengamos espacios como estos. Bueno, bueno, esto para ustedes lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, quienes todos somos testigos, pues, somos de los grandes esfuerzos que hemos hecho para que nuestros niños y niñas, nuestra muchachada, se proyecte a futuro. Fíjense cómo este muchacho nos habla con aquella claridad. Bueno, pues fue Simón Rodríguez, pues, quien fue la inspiración de nuestro comandante Hugo Chávez para desarrollar esa tercera raíz. La raíz robinsoniana. Y decía Simón Rodríguez, enseñen para que sepan o eduquen para que se haga. Es una doctrina, pues, la doctrina robinsoniana que ha sido moldeada a las nuevas épocas, a los nuevos momentos. Así que, bueno, mi comandante en jefe, estamos muy contentos de venir aquí a este liceo. Y estoy seguro que en todo el territorio nacional se está haciendo lo propio. Quiero decirle que toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha acompañado este inicio de clases con mucha pasión, porque todo aquello que usted nos ha dicho, pues, nos ha instruido para hacer una sociedad coherente, una sociedad cohesionada, bueno, lo estamos cumpliendo con el espíritu, el cuerpo y el alma de las BRICOMILES, de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y para la Salud. Así que estamos, mi comandante en jefe, muy satisfechos. Esta misma semana o esta semana, durante todos estos días, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también va a estar acompañando a la juventud, a la entrada de los liceos, a las escuelas. Y bueno, yo también quisiera que el mayor general Hernández Lares, como supervisor y que ha sido testigo, pues, de todo lo que se ha hecho en materia de BRICOMILES, nos diga también su experiencia, cómo fue con los movimientos sociales, con los padres y representantes, con la comunidad estudiantil. Explícanos, Joan, por favor. Chávez vive, mi comandante en jefe. Gracias, mi general en jefe. Efectivamente, las BRICOMILES han sido un elemento de impulso, de contundencia social, ingenieril y sobre todo de un apresto que nos ha elevado estas instalaciones desde el punto de vista de infraestructura. Hemos tenido aquí el apoyo integral permanentemente de todos los representantes, los profesores, los docentes, en un crisol único, un crisol donde la fuerza verdaderamente se ha convertido en la unión, con voluntad de vencer, con mucha abnegación y un espíritu inmenso, donde hemos tenido la participación de todos los estudiantes, hemos tenido la participación de todos
nuestros efectivos militares en un fuerte militar donde vive verdaderamente un elemento que se combina lo social, porque en estas escuelas, en estos liceos, tenemos la característica de que estudian las comunidades, especialmente de todo el sector. Es el punto y círculo verdadero que nos proyectó nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Fría, y que se concreta y se manifiesta en el día a día con cada uno de los estudiantes, mi comandante, mi general en jefe. Bueno, así es. Así es un esfuerzo bonito, bondadoso, un esfuerzo humano, pero es un esfuerzo que hacemos con metodología, mi comandante en jefe, un esfuerzo que hacemos para que en todo el territorio nacional nos lleguen los materiales y más que los materiales llegue la voluntad del niño, del adolescente, del estudiante, pues llegue la voluntad y el sentido de pertenencia de los padres representantes. Bueno, aquí tengo otro hijo que es parte de la OBE, de la Organización Bolivariana de Estudiantes. Vamos a ver qué nos dices. Bueno, primero en principal, muchísimas gracias al gobierno bolivariano de Venezuela por remodelar toda nuestra infraestructura, nuestra institución. Muchísimas gracias, de verdad, presidente. Pero quisiera decir otra cosa. Como los niños de primer año están entrando y los de quinto año estamos saliendo, quisiera dejarles a ellos este legado como Simón Bolívar le dejaba a sus hijos. Nosotros, los hijos de Venezuela, como Simón Bolívar tenía a su profesor, Simón Rodríguez, nosotros tenemos a nuestros profesores enseñándonos, adaptándonos a nuevas posibilidades, por ejemplo, a mí en mi caso, la universidad. A Salvador Tavera, lo único que le queda de liceo, son cuarto, quinto año, ¿no, Tavera? Bueno, que lo disfrute. Y gracias a ustedes tenemos todo eso. Tenemos una nueva cancha, tenemos nuevas instalaciones, tenemos aire acondicionado, tenemos nuevas plazas, tenemos sistemas de recreación únicos para nuestra institución. Y muchísimas gracias, ¿verdad? Bienvenidos a todos a este nuevo año escolar 2024-2025. Bueno, Fabián, muchísimas gracias. Bueno, mi comandante en jefe, aquí lo que hay es alegría, hay visión de futuro. Le paso la audiencia y el pase a usted, valga la expresión. Adelante, mi comandante en jefe. Por allá, un aplauso por acá, un aplauso más allá. Extraordinarias las palabras. Fíjate, la integración perfecta de los estudiantes, las profesoras, los maestros, los militares, los trabajadores. Es la integración, la unión. La unión, que llamamos la unión cívico-militar-policial. Tiene que haber unión. Donde uno esté, tiene que haber unión, armonía, trabajo, para que todo mejore, todo prospere. Mientras, padrino, ustedes estaban allá en el pase, nosotros llegamos acá a este lugar tan bonito. ¿Cómo llaman esto aquí, Alirio? ¿Ah? Esto aquí tan bonito, fresquecito, ¿viste? Porque el techo es alto. El patio central es el único lugar fresco que hay aquí. El resto lo que pega es un calorón, ¿oyó? Pero además de fresco y bonito, tuvimos el recibimiento mejor imposible. Lamentablemente ustedes se lo perdieron. Con la Orquesta Municipal Forjando Futuro, vamos a aplaudirlo. Director Alberto Lara, Alberto. Mira, puro joven, suenan acopladitos y cantaron una canción de los años 50, 60, una guaracha, muy famosa, Silita. Creo que la hicieron famosa los melódicos. Yo lo sé porque era la música que le gustaba a mis padres. Suena bonito, ¿verdad, muchachos? ¿A ustedes les gusta el reggaetón? ¿No? ¿El rap? ¿Qué música les gusta a ustedes? Balada, suave, romántica. Bueno, ese era antes que llegara la salsa, en los 70, aquí se escuchaba esa música. ¿No? Se escuchaba la música de los melódicos, de Lavillo, que es inolvidable. Pero yo quedé impresionado cómo canta este cantante. ¿Cómo te llamas tú, flaco? Gabriel Delgado. Canta con una inspiración y te auguro que vas a llegar a un estrellato, ¿viste? En la canción. Cantas muy inspirado, te felicito. Pero no lo disfrutaron ahorita ustedes, que nos ven por allá. Estamos en cadena nacional de radio y televisión
y por todas las redes sociales, transmitiendo por TikTok Live, Instagram Live, Facebook Live, YouTube. ¿Dónde más? Instagram, redes, medios y paredes. Bueno, mis saludos a todos. Este liceo, muchachos, ustedes deben saber, lleva el nombre de un gigante, porque a veces uno está en un liceo y no sabe por qué se llama de esa manera el liceo. Profesor, profesora, muchacho, Leonardo Infante, lo llamaron el Negro Infante. Nació en Maturín. A los 17 años, a la edad de ustedes, se incorporó al Ejército Libertador y participó en batallas a lo largo y ancho del territorio de nuestra América. No se quedó solo en Maturín o en el Oriente. Formó parte de los ejércitos y lo llamaban el Negro Infante, el Valiente. Era un hombre arrojado, decidido, fuerte de carácter, patriota, amaba profundamente la libertad, la independencia de esta tierra que iba despuntando como una tierra de libertadores. Desde 1812 al año 24 participó en las batallas de Tucupido, Corozal, Lozana, Altagracia, Boca Chico, Guajaral, Arao, la primera batalla de Carabobo, La Puerta, Aragua, entre muchas otras batallas. Además, formó parte de los ejércitos que llegaron a reforzar a Páez y participó en la batalla de las Queseras del Medio. Es héroe de la campaña que liberó a la Nueva Granada. La Nueva Granada, como ustedes seguramente estudian o hemos estudiado en la historia, la Nueva Granada es lo que hoy es Colombia, y fue el ejército libertador de Bolívar con el Negro Infante al frente que liberó del Imperio Español a lo que hoy es Colombia y fundó lo que después sería esta tierra maravillosa. Participa en el Pantano de Vargas, participa en la Gran Batalla de Boyacá. Luego, Santander le puso el ojo, porque en la batalla de Pantano de Vargas, Santander tuvo una conducta inapropiada, dice la historia. Y el Negro Infante, este que está aquí, que está por aquí, que está por aquí, Leonardo Infante, le echó el ojo, le hizo así. Te estoy viendo, Santander. Te estoy viendo. Y eso bastó y sobró para que Santander, como era Santander, le pusiera el ojo a este muchacho, lo persiguió, le montó un falso positivo, le montó un expediente por homicidio y luego lo fusiló en una plaza pública, siendo un héroe de la patria. Así que este complejo educativo que ha quedado de paquete, que es enorme, que es simbólico en un municipio como el municipio Sucre, acá en toda esta gran región de Petare, que este complejo lleve su nombre, tiene que ser un honor reivindicado de manera permanente por ustedes, muchachos, muchachas, maestros, maestras, familiares. Profesor Alirio, vamos a rendirle homenaje a Leonardo Infante. Usted se parece a la foto de Leonardo. Cuidado si usted no es la reencarnación. ¿Ah? ¿Quién de ustedes cree en la reencarnación? ¿Ah? Yo creo, ¿verdad? Dicen que el espíritu viaja. Y si uno lo hizo bien aquí, trasciende. Así que bueno, mis saludos, muchachos, muy feliz, ministro.
Héctor Rodríguez Castro, compañera vicepresidenta de Ciencia, Tecnología y Salud, profesora Gabriela Jiménez. Me dice Gabriela un dato muy importante, porque tenemos que formar la generación de científicos. Yo llamo a esta generación de muchachos de 12 a 20 años la generación genial, porque son geniales, son superiores, muy superiores a todos nosotros y a todas las generaciones anteriores. Así lo veo, yo lo veo. Son superiores, son geniales para el estudio, para el conocimiento, para la creatividad, para la ciencia, para la tecnología. Son geniales porque ven al mundo de manera diferente. Ya ellos ven al mundo del siglo XXI. Ya nosotros tenemos una visión y tenemos una misión. ¿Y cuál es la misión que tenemos? Crear el mejor país para dejarle en herencia a estos muchachos, la generación genial, lo que va a ser la Venezuela del siglo XXI, que va a ser una Venezuela que va a asombrar al mundo. Una Venezuela esplendorosa, la Venezuela potencia de la prosperidad, de la cultura, de la paz, de la armonía, la civilización del amor. La civilización del amor. Fíjense de lo que se está haciendo, Gabriela. Ya tenemos 197 mil niños, niñas y jóvenes en el programa Semillero Científico de Venezuela. Solamente en robótica ya tenemos 85 mil niños, niñas y jóvenes. Y este programa apenas arrancó hace un año. Imagínense ustedes este año escolar, profesor Héctor Rodríguez, 2024-2025, Gabriela, cómo vamos a crecer hasta que el semillero científico llegue a cada liceo, a cada escuela e inclusive, Michelle, llegue a cada aula de clase, porque tenemos que formar la generación genial científica y tecnológica de la Venezuela del futuro. Con Venezuela no van a poder. No van a poder. No pudieron con las sanciones criminales. Fuera las sanciones. Las vamos, mira, superando y pasándole por encima. No pudieron con amenaza, con bloqueo económico. Pero les tengo mejores noticias. Con esta generación genial, con su formación humanística, con su educación, con su cultura, con su educación científica y tecnológica, Venezuela se va a disparar en Sudamérica como una potencia de conocimiento, una potencia científica. No van a poder con nosotros. Gabriela, ¿qué me cuentas del semillero científico? Saludos, presidente, con la alegría de volver siempre a una escuela. Uno se llena de esta energía vital, de transformación, de pedagogía. Cuando hablamos del semillero científico, también hablamos de esa expresión de la cultura del venezolano, de la gestión del conocimiento, de la técnica, de la inventiva y la creatividad. Usted recientemente, presidente, aprobó la Convocatoria Nacional de Innovación Tecnológica Popular, Saberes Creadores del Pueblo, pero nos conseguimos también en las escuelas técnicas esos espacios para la creación, para la didáctica, para la mecatrónica, para la electrónica, para la ingeniería, para la física, para la matemática. Uno se emociona imaginándose el futuro muy cercano de los próximos 5 años de las nuevas ingenierías que el presidente Nicolás Maduro ha aprobado para la Universidad de las Ciencias y que sean estos jóvenes que en los próximos 2 años se incorporen entre la primera camada de estudiantes que le dé vida a esos espacios denominados Universidad de las Ciencias, doctor Humberto Fernández Morán. Es la ciencia y la tecnología hoy un territorio en disputa en el planeta, pero también el ejercicio ético de la ciencia, también la ciencia para el buen vivir, la ciencia para la convivencia, la ciencia para la paz. Esa ciencia que nos permita interpretar la realidad, afinar el ojo en la atención de los problemas locales, en la respuesta de la inventiva para la creación de las soluciones apropiadas y apropiables para nuestro pueblo. Lo hicimos durante la pandemia, hicimos nuestra ciencia. Lo estamos haciendo también durante la pandemia, durante el efecto de las medidas coercitivas unilaterales, durante, por supuesto, la resolución de los problemas en cada fábrica con los CPTT. Pero además, presidente, el semillero científico hoy recibe en Caracas a 100 jóvenes de Amazonas,
a 100 jóvenes estudiantes de Amazonas que vienen a recorrer los centros de investigación del Estado Miranda y de Caracas, el Museo de Ciencia, para compartir ese gran diálogo de saberes y de la ciencia básica. Estos 100 niños destacados del semillero científico del Estado Miranda estarán toda la semana con nosotros. En este momento están haciendo el recorrido por la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales. Mañana van a estar en el IBI con nosotros. El día miércoles van a tener un encuentro con más de 400 científicos e investigadores venezolanos que vamos a repensarnos las nuevas líneas de la investigación científica para los próximos 30 años. Una ciencia, presidente, que responda a la racionalidad de la vida, una ciencia para el amor, una ciencia para la construcción de comunidad y de buen vivir. Correcto. La ciencia es importantísima. Hoy hay instrumentos que pueden ser para el bien, como todo en la vida. Algo puede ser para el bien. Ah, gobernador, mi saludo al gobernador encargado que ha asumido las funciones, dado el nombramiento de Héctor Rodríguez Castro como ministro. Compañero Elio Serrano, párate para que te vean. Miren, muchachos, este es el gobernador encargado aquí en... Está flaco, ¿vale? Está haciendo la paleolítica. Está haciendo la paleolítica. Ah, bueno, igualmente el alcalde del municipio Sucre, Pepe Rangel Ávalos. Saludo a la familia, a tu mamá y a toda la familia. Igualmente se encuentran aquí y tengo que agradecerle profundamente a los militares del Estado Miranda y del país, porque las brigadas comunitarias militares han sido fabulosas. De verdad, un aplauso bien fuerte para los soldados de Venezuela, las soldadas. El comandante de la SODI Caracas, Dilio Guillermo Rodríguez Díaz. El comandante de la 82 Brigada Logística, General José David Monsalve Maldonado. Todo mi saludo. Esa fórmula, porque con el 1x10, cuando yo creé el 1x10, empezaron a llegar todos los reportes. Digo yo, gracias a Dios y a la Virgen. Porque llegaron reportes, miles, miles de CDI, ambulatorios, escuelas. Estaban las heridas de la guerra económica, las heridas de las sanciones, estaban ahí. ¿Y nosotros qué íbamos a hacer? ¿Taparnos los ojos? ¿Mirar por un lado? ¿Hacernos los locos? No, un gobernante verdadero tiene que abrir los ojos bien. Si es difícil ver con los ojos cerrados, más difícil es ver con los ojos tapados. ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves? La oscuridad. Hay que abrir bien los ojos. Yo le digo a los gobernantes, ministros, gobernadores, alcaldes, abran bien los ojos para que vean la realidad, para que vean los problemas de la gente, al que sufre, al que necesita, al que clama, al que pide, al que a veces grita. Hay que abrir los ojos, gobernante, y abrirlos bien, y ponerle rayos láser, ministra de Ciencia, para que vean más allá. ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta allá? Y no dejar que lo rodeen a un gobernante y le digan, no, todo está bien, no, todo está chévere. No, yo abrí el 1x10, cumplió 2 años el 1x10 y ahí nos llegaron hasta más de 4 millones de reportes. Y yo dije, vamos paso a paso, pues. ¿Qué escuela? ¿Qué centros de salud? Bueno, hay que ir por ello, ¿entiendes? Hay que crear un nuevo método. Y el nuevo método fue unir la voluntad, la capacidad de trabajo, la capacidad profesional de la unión cívico-militar-policial. El poder popular, el poder militar, trabajando como uno solo, con sus capacidades. Y hemos aprendido entonces, los recursos rinden 100 veces más. Aprendimos a ser muchísimos
un poquitico antes con la cultura rentista, derrochista, del chorro petrolero, hacíamos muy poquito o casi nada con mucho. Tuvo que venir esta guerra económica. Y el ser humano es así. El ser humano se crece. Y más los venezolanos. Ante las dificultades nos crecimos. Y aprendimos el método para hacer muchísimo, muchísimo más con poco. Y aquí estamos, pues, entregando más de 1.500 escuelas, liceos totalmente de paquete, totalmente reparados. ¿Gracias a quién? A las brigadas comunitarias militares. Muchas gracias. A los trabajadores, a los obreros, a los soldados, a los empresarios. Tengo que decirlo, muchos empresarios del país, señores empresarios, señoras empresarias, se han unido para recuperar junto a las Bricomiles una escuela en Boconó, un liceo en Carúpano. Este complejo educativo, tengo que agradecerle a empresarios patriotas, valientes, capaces y trabajadores, porque esos empresarios se sumaron para que este complejo educativo esté en esta situación de belleza. Y ahora hay que mantenerlo, ¿verdad? Ya queda en las manos de ustedes. Yo quiero escuchar las palabras de una estudiante, vocera de la Organización Bolivariana de Estudiantes, Urzimar del Carmen, qué nombre tan bonito, González Cortés, Urzimar. ¿Dónde naciste tú, Urzimar? Aquí en Petare. En Petare. ¿En qué año estás? En sexto, en la mención de electricidad. Sexto ya. O sea que vas para arriba. Sí, ya. ¿Y estás pensando que puedes estudiar? Sí, gastronomía. ¿Gastronomía? Oye, qué buena idea, ¿verdad? Y lo importante es que desde ya te vayas preparando y cuando venga entonces ahora el Sistema Nacional de Ingresos, ya todos ustedes que están en sexto año aquí y quinto año en otros liceos, tienen garantizado su cupo para que sigan ustedes su carrera. Urzimar, danos un saludo. Bienvenida. ¿Qué edad tienes tú? 17 años. 17. Recién cumplidos. ¿Cumpliste cuándo? El 27. ¿El 27? ¿El viernes? El viernes. ¿Y hubo rumba? Más o menos. Más o menos, bueno. Te ganaste un regalo hoy, Urzimar. Muchas gracias. Bienvenida. Primero que nada, quiero agradecerle a usted y al ministro de Educación en nombre de todos y todos los estudiantes, profesores, porque el liceo estaba bien, pero no estaba como en las óptimas condiciones. Ahorita está bellísimo. Nosotros que ya vamos saliendo, enseñarle a los más pequeños a cuidar los espacios. Ya el director y el subdirector están haciendo brigadas de seguridad, de limpieza para mantener el espacio. Correcto. Ese tema es muy importante. Yo siempre insistí e insisto. Mira, si todos en Venezuela y todas tuviéramos una nueva cultura del mantenimiento, las cosas se conservaran siempre bien. Los espacios públicos, ¿a quién le pertenece este complejo educativo? Mira, te voy a dar un dato. Venezuela, cuando ustedes no habían nacido, hace 25 años, la educación pública, cuando llegó el comandante Hugo Chávez al poder político y empezó la revolución bolivariana, esta nueva era histórica del siglo XXI, la educación pública era el 40%, el 60% era privada. Y ese 40%, para uno poder inscribir a un muchacho como ustedes, tú tenías que llevar, bueno, pagar peaje, decíamos en la época. Yo cuido mucho el lenguaje porque yo sé que el lenguaje de nosotros es muy diferente al lenguaje de las nuevas generaciones. Para inscribir un muchacho, te pedían plata, te pedían 6 resmas de papel. Entonces mucha gente no lo tenía y no podía inscribir a sus muchachos. Claro. O sea, lo que era educación pública, que era el 40%, Héctor, tú lo sabes muy bien,
Tú eres un niño de esa época. ¿Ah? Al final era semi-privatizada y el 60% era privatizada. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje hoy, al día de hoy, del arranque de clases en Venezuela de educación pública y educación privada? La educación pública hoy en Venezuela representa el 84% de las instituciones educativas del país. Y el resto, 16% privada. Esa educación privada nos la llevamos de maravilla, Héctor. De ese 16%, como la mitad, nosotros, ping, 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 como Estado, los subvencionamos, los apoyamos. La educación católica del país hay que apoyarla muy fuertemente. Escuelas católicas como Fe y Alegría, hay que ayudarlas cada vez más. Entonces, ha ido cambiando y puede convivir un porcentaje de educación privada, pero que la mayoría de la juventud, de los niños, de las niñas y del pueblo puede ejercer su derecho constitucional a una educación gratuita. Antes se hablaba de educación obligatoria, ¿te acuerdas? Era un concepto muy dado, porque cuando empezó la educación pública, Urcimar, la gente no mandaba a sus muchachos. Entonces, la forma en que el Estado en el mundo, la forma en que el Estado logró que se educaran las generaciones fue estableciendo en las constituciones la obligatoriedad constitucional de la educación de los niños y niñas. Entonces, es un concepto que ya no se repite mucho. Ya no se habla de eso. Pero eso fue una realidad, Héctor, Gabriela. ¿Ah? La educación, entonces se hablaba cuando éramos constituyentes, Pepe, en el año 99. Ustedes estaban todavía por allá en el cielo. Nosotros estábamos aquí echándole pierna. Y ya se hablaba de educación pública, gratuita, de calidad. Y la obligatoriedad para que los muchachos sean mandados a la escuela. Entonces, son conceptos que van evolucionando, que van mejorando. Ahora nosotros decimos una educación pública, gratuita, de calidad, humanista, ética, científica y de alto nivel tecnológico, para que ustedes, la generación genial, superen a todas las generaciones que han estado atrás. Urcimar, ¿quién te puso ese nombre? Es una combinación entre el nombre de mi papá, de mi mamá, y mi hermano quería que me llamara María. Ah, bueno. Quedó bellísima. ¿Y gracias. Cómo te llaman a ti? ¿Urcimar? Ursi, me dice. Ursi. Bueno, Ursi, gracias. Vamos a darle un aplauso a Ursi. Gracias. Vamos entonces a un pase. Ministro. Suministro. ¿Ah? Hágame un comentario, ministro. Gracias, presidente. Yo creo que el comentario que usted hizo allá arriba cuando estábamos viendo todo el barrio de Campo Rico, de dos palabras claves que son la recuperación y la transformación, resumen de manera magistral lo que debemos hacer en este momento con la educación venezolana. La educación, presidente, ha sufrido en estos años. Sufrió con la pandemia, ha sufrido drásticamente con el bloqueo y las sanciones. Y yo agrego un elemento que usted colocó cuando convocó al Congreso de la Nueva Época: sufre con las redes sociales. Usted decía hace ratico, los cambios, las tecnologías pueden usarse para bien y para mal. Es correcto, las tecnologías son una gran oportunidad, las tecnologías de la comunicación, pero también pueden ser un gran daño. El uso excesivo de las pantallas en niños está afectando el desarrollo del cerebro. La adicción que está generando estas redes sociales está afectando la dinámica escolar, y son elementos que está sufriendo la humanidad y que nosotros tenemos la obligación de revisar para, como usted lo dijo, transformar y tener no solamente una educación pública, sino una educación de calidad. De calidad, presidente, es que los niños, las niñas, los jóvenes sean felices cuando están en la escuela. De calidad es que podamos desarrollar todo el potencial y todos los intereses que hay en ellos, y de calidad es que esos intereses y ese potencial ayuden a desarrollar el país que queremos, el país que soñamos. Luis Beltrán Prieto Figueroa decía, presidente, la escuela debe parecerse al país que soñamos. Si soñamos un país democrático, pacífico, altamente desarrollado y productivo,
la escuela tiene que parecerse a eso. Y esa es parte de la transformación que nos corresponde, priorizando al joven que vea clases de calidad todos los días, todo su turno, priorizando al maestro y a la maestra y sus condiciones materiales, y priorizando el contenido, lo que se da y cómo se da en el aula de clase. Esas son como las líneas gruesas, presidente, bueno, que usted me ha instruido en distintas discusiones y que hemos venido consensuando con los distintos equipos académicos, pedagógicos, políticos que discuten estos temas, y yo creo que hay una gran disposición de la mayoría del país, de las familias, de las comunidades y de todos los niveles de gobierno para asumir estos dos retos, recuperación y transformación de la educación de Venezuela. Correcto, RT al cuadrado, correcto. También tenemos, mire, es muy importante, yo le digo a la comunidad que me está escuchando de Campo Rico y le digo a todas las comunidades del país, a todos los circuitos comunales, a todas las comunas, a todos los consejos comunales, a toda la comunidad, a toda la familia. También los centros educativos tienen que ser cuidados por ustedes. Correcto. Desde afuera, desde adentro, y convertir los centros educativos en centros de la vida social de la comunidad, del ejercicio de la democracia directa. Cuidarlos, participar, estar, acompañar, acercarse al poder popular, al director, a la maestra, al maestro, ¿qué más necesita? ¿En qué más te podemos ayudar? ¿Cómo están los muchachos? Promover iniciativas de carácter cultural, deportivo, por aquí, por allá. La vida sana en una comunidad debe girar alrededor de la vida activa del centro educativo. Y aquí tienen este complejo educativo para Campo Rico. Por aquí tenemos a una vocera, a Gabriela, vocera de la comuna Gran Campo Rico, Gabriela Yulibet. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. Feliz de que usted esté en nuestra comunidad, en este gran complejo educativo, de la mano con el director Alirio, quien nos ha abierto las puertas a este centro educativo, tomando la palabra a lo que usted está diciendo, que nos incorporemos como comunidad y como comunas. Nosotros hemos venido articulando desde hace bastante tiempo con el profesor, realizando muchísimas actividades en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo cultural y en cuanto a lo educativo. De verdad que para nosotros es un honor que usted nos ratifique esa tarea para nosotros seguir implementándolo, no solo en la técnica industrial Leonardo Infante, sino en todos los centros educativos que componen el ámbito territorial de la comuna Gran Campo Rico. Correcto. Mira, Gabriela, aquí vi buenos espacios, lo que he podido observar. Este espacio es muy bueno para el teatro, por ejemplo. Sí, correcto. Para el teatro, el movimiento de teatro juvenil que César Rangifo fundó. Aquí, yo me imagino aquí muchachos haciendo teatro. Nosotros en el liceo hacíamos teatro, buenísimo, para la expresión, para escribir, para aprender, para estudiar, para la alegría. Esto sirve aquí también para talleres musicales, orquestas, estudiantes. De hecho, la tenemos en el Complejo Educativo Leonardo Infante. Fue creada también el Salón de Usos Múltiples de Música con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Bueno, para que vea el sistema de orquesta Simón Bolívar. Sistema de orquesta Simón. Correcto. Y la cancha deportiva, de verdad. Aquí habría que hacer, Héctor, tú que eres vicepresidente de gobierno para lo social, en establecimientos como esto, ¿ves? Habría que hacer en el campo de la cultura, en los 853 liceos del país, donde tenemos buenos teatros, buenas instalaciones, allí habría que hacer planes pilotos para que inmediatamente se establezcan el movimiento de teatro César Rengifo, se establezca el sistema de orquesta Simón Bolívar y con la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, vengan a dar clases los mejores artistas de Venezuela. Vengan acá Cecilia Tot, Pérez Rossi, Francisco Pacheco. Vengan a cantar, vengan a enseñar, eso es una belleza, ellos quieren hacerlo, Gabriela.
Correcto, presidente. Todos están cordialmente invitados a participar aquí con los niños, con la misma comunidad que también hace vida deportiva en lo que es la cancha de usos múltiples que tiene la institución, donde se realizan interdeportes, intercursos entre los mismos muchachos de la comunidad. Correcto. ¿Viste? Pero si en la cultura estamos hablando, una generación con un alto nivel cultural de conocimiento, ¿verdad? Hablemos del deporte, de la educación física. Ya por lo menos no le va a caer la gotera, ya eso es un avance. ¿Ah? Pero tiene esa cancha tan chévere ahí. Imagínate tú, en la masificación. Toda la comunidad también hace vida en esa cancha. Para que vean. Los 8 sectores que contemplan la comuna Gran Campo Rico y los sectores aledaños al municipio Sucre hacen vida allí en esa cancha. Para que vos veas ahí. ¿Eh? Entonces, Héctor, tú que eres un conocedor del deporte, hagan ustedes el plan para los liceos, escuelas que tengan canchas como esta, sean el eje motor de la masificación estudiantil del atletismo, del deporte. ¿Ustedes saben cuántos muchachos de estos tienen condiciones innatas, genéticas, para ser saltadores? Muchísimo. Y ser alumnos de Yulimar? Yo me imagino a Yulimar Rojas aquí dando clases, por ejemplo, y a Rubén Limardo aquí dando clases, medallista de oro, y a todos los medallistas de oro, a todos los atletas olímpicos metidos en los liceos, en las escuelas, para que ustedes vean que el ciclo olímpico de las próximas 2-3 olimpiadas, Venezuela va a brillar en el ciclo olímpico y vamos a tener un movimiento deportivo estudiantil de altísima calidad. Vamos a proponernos, esos son los sueños que nos mueven a nosotros, y no son solo sueños, son planes, son realidades, y estoy seguro que los vamos a hacer, Gabriela. El sueño de toda la comuna, le hablo en nombre de la comuna Gran Campo Rico, es que así como se rehabilitó el Mariano Picón Sala, se rehabilitó la técnica Leonardo Infante, cada uno de los colegios que integran el municipio Sucre y en especial los de la comuna Gran Campo Rico sean embellecidos como fueron embellecidos estos colegios. Bueno, correcto. Así será, Gabriela. Y ustedes tienen que darle mucha vida, motivar al vecino, a la vecina, a la familia, motivarlo. Porque no hay una cosa que pueda motivar más que es garantizarle a nuestros muchachos la paz, la buena vida, los buenos valores, la educación y que sean gente de bien, crezcan como gente de paz y gente de bien. Bueno, dale un saludo, pues, a la comuna. Gracias, presidente. Un abrazo a todos, ¿oíste? Gracias, presidente. Bueno, que Dios me la bendiga. Amén, igual. Vamos a hacer un pase, entonces. Nos vamos directamente a la parroquia Coche, allá, para entregar de paquete otra unidad educativa muy bella, muy, muy bella, a mis vecinos de Coche por allá, que conozco y quiero tanto, precisamente la unidad educativa Coronel Carlos Delgado Charbó. Allá está la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. Adelante. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Aquí en el día de hoy lo que se respira es alegría. Con ese inicio de las clases del año escolar 2024-2025. Por todo los colegios, escuelas, todo lo de Caracas, nosotros desde esta mañana hemos visto cómo los niños alegres. Es una fiesta pedagógica que iniciamos en el día de hoy en todos los rincones de la patria y sobre todo aquí en todos los rincones de esta Caracas bella, de esta Caracas donde tenemos a todos nuestros muchachos y muchachas, nuestros niños, pues con la alegría que llegaron a las escuelas. Esta unidad educativa nacional, mi comandante en jefe, como usted lo dijo, de paquete. Una recuperación perfecta. Aquí se transformó todo en la infraestructura. Con apoyo, porque eran unidades muy grandes, las bricomiles, las apoyó el Ministerio de Obras Públicas, y se ha recuperado en todo. Tiene 39 aulas, tiene también un auditorio, se recuperaron los espacios deportivos, tiene 2 canchas
de usos múltiples. También una cancha de softball. Pero aquí hay alegría. Hasta llegó la Navidad también antes de tiempo. Pero esta unidad educativa Delgado Chalbó, hace 3 semanas teníamos el 70% y hoy tenemos el 100% de recuperación de estas instalaciones. Vamos a entrar a un salón de clase. Buenas tardes. Aquí están los niños felices, mi comandante, aquí está la maestra del salón, aquí nos acompaña el viceministro Vicente Carvajal, viceministro de Educación, en representación de las Bricomil, el general Quevedo, la profesora Rapizarda, que lleva la educación en Caracas, y nuestra directora Marixa Rondón. Y por supuesto, nuestro padrino del ministro de Obras, que aquí apoyó bastante con las bricomiles al frente. Yo quisiera que nuestra directora Marixa Rondón diera un mensaje de inicio de clase y cómo quedó esta unidad educativa nacional. Adelante, Marixa. Buenas tardes, presidente. Soy Marixa Rondón, directora de la Unidad Educativa Nacional Coronel Carlos Delgado Chalbó. Emocionada, al igual que mis niños, de haber iniciado este año escolar 2024-2025 con un colegio totalmente nuevo. Gracias al apoyo de nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien escuchó con mucho cariño y humildad lo que le pedí para este colegio. Y de mano de las bricomiles y de nuestro padrino, como acaba de decir la alcaldesa, se ha logrado un excelente y hermoso trabajo. De verdad, muchísimas gracias. Y mis niños están hoy aquí recibiendo su primer día de año escolar con mucha alegría. ¿Verdad que sí? Gracias. Esa es la alegría de nuestros niños. Mi comandante, aquí en Caracas tenemos 1.273 unidades educativas. Tenemos también 334.000 alumnos en toda Caracas que hoy iniciaron su día. Yo quisiera que el viceministro Vicente Carvajal nos dé un balance de cómo estamos en Caracas. Querido presidente y todo el pueblo venezolano, hoy es uno de los días más hermosos del año, porque es ese nuevo comienzo de nuestros niños, niñas, de nuestros jóvenes, pero también de nuestros docentes, esa fuerza renovadora por la educación, sobre todo de esa integración, escuela, familia, comunidad, que se refleja en la integración cuando se recupera una infraestructura escolar, también uno de los indicadores de calidad educativa. Pero esa fuerza de los bricomiles representa esa expresión genuina de lo afirmativo venezolano, porque es el aporte a la educación. Bien lo ha reflexionado nuestro ministro Héctor Rodríguez, es toda la sociedad apostando a la educación, apoyando a la educación. Y eso forma parte de los desafíos, de los compromisos que tenemos los docentes, que tenemos la familia educativa, esa comunidad educativa que estoy seguro ya asumió ese llamado de recuperar y de transformar, que usted ha señalado, y sobre todo ese compromiso por la educación, que significa ese tema central del consenso nacional, porque se trata de aportar, de apoyar a este presente y a ese futuro. Por eso, querido presidente y todo el pueblo venezolano, la alegría que está en las aulas de clase es la alegría de la familia venezolana y es la alegría de esa fuerza esperanzadora que celebramos, porque celebrar la educación es celebrar el aporte de la vida a nuestro presente y a nuestro futuro. Gracias, viceministro. Por aquí tenemos una niña. ¿Cómo te llamas tú? Ismar. ¿Cómo conseguiste la escuela? Por la directora Jessica. Sí. Y Marixa. ¿Cómo está? ¿Bien bonita la escuela? Sí, hermosa. ¿Hermosa? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Ángel. Ángel. Ángel, ¿cómo viste tu escuela? Bonita. Bonita, grandota, bella. Y nueva. Y nueva. Nueva del paquete, mi comandante. Esa es la expresión de nuestros niños, de nuestras niñas, con esta escuela como quedó. Hace 3 semanas cuando vinimos con ese 70% de recuperación, hoy decimos 100% recuperada. Esta es una escuela que tiene 2 hectáreas de terreno
20.000 metros cuadrados y todos los espacios recuperados, el teatro, las áreas, el preescolar, todo bellísimo. Aquí queremos felicitar a los maestros, a las maestras. Ellos comenzaron antes con la formación y a partir de hoy pues están 1.320 niños en esta escuela. Aquí tenemos también los niños que ya empezaron con sus actividades culturales. Viene un baile de nuestros niños para despedir este pase, mi comandante. Pero antes de despedirlo, quiero darle la palabra a nuestro ministro de Obra, que lo ven como un padrino aquí en esta unidad educativa. Juan José Ramírez. Bueno, un saludo, señor presidente, y a todos los que nos sintonizan a esta hora. Esta es una obra hecha por las Bricomiles, con todo el cariño, con todo el esfuerzo. Aquí participaron toda la comunidad de Coche también, porque se hizo un trabajo de muralismo en la parte exterior de toda esta unidad educativa, escenificando el bicentenario de la batalla de Junín y de Ayacucho. 1.200 metros lineales de paredes intervenidas para el beneficio de la comunidad en el punto y círculo. De manera pues de que estamos ya entregando pues esta obra totalmente rehabilitada para el servicio de nuestros niños. Bueno, gracias, ministro. Así es, mi comandante, es una fiesta pedagógica que tenemos en toda Venezuela y especialmente aquí en Caracas. Adelante, mi comandante. Bueno, le damos un aplauso también a esa unidad educativa. Da mucha alegría ver el inicio del año escolar, porque los años más hermosos de la vida son los años estudiantiles. Si a mí viniera un genio, se saliera de la botella y me dijera, tienes un deseo, yo tocaría el botón y diría, regrésame a los años del liceo, porque ahora los disfrutaría mucho más. No es que no los disfruté, claro que los disfruté. En las luchas estudiantiles de entonces, cuando organizábamos en la tarde los matinés. ¿Todavía hay matinés? Casi no. En aquella época sí, esta es otra generación. ¿Cómo llaman a la generación de ustedes en el mundo? Porque está la generación Z, la generación Millennium. Porque la generación de Ñañez la llaman la generación I. La generación I de Ñañez, que es la generación invisible. Bueno, mis saludos por allá. Verdaderamente se ve que está haciendo un calorón, mira, en ese patio, ahí en Coche. Bueno, muchas gracias. Saludo a la profesora Maritza Rondón. Saludo a la profesora Graciela Rapizarda. Hay que seguir fortaleciendo los centros de desarrollo de calidad educativa que fundamos hace un año. Héctor, profesores, profesoras, seguir fortaleciendo, bueno, mi saludo allá, seguir fortaleciendo los centros de desarrollo de la calidad educativa y seguir avanzando integralmente en las condiciones de calidad de vida y calidad de trabajo para el magisterio venezolano, que sufrió la llegada de los misiles. Ustedes ven los misiles en la guerra, ¿verdad? A nosotros nos lanzaron iguales misiles, pero económicos. Nos quitaron el 99% del ingreso. A Venezuela ingresaba anualmente por petróleo 52.000 a 54.000 millones de dólares. De un año al otro, con las sanciones criminales que la ultraderecha pidió contra el país, ingresaron 700 millones de dólares. Perdimos el 99% del ingreso. ¿Y cómo hicimos? Resistir, luchar, guapiar entre todos y todas.
y uno de los sectores más afectados fue el maestro, la maestra, los trabajadores, las trabajadoras. Ahora vamos recuperando integralmente. Todavía no recuperamos el ingreso completo. Estamos recuperando la economía, una nueva economía. Pero vamos avanzando y en la medida que damos un paso de avance, vamos recuperando integralmente el ingreso de los trabajadores, las trabajadoras. Y ustedes saben que ese es un compromiso vital para mí y para nosotros. Y de manera paralela, hemos activado 8 frentes de acción para mejorar la calidad de trabajo y de vida del magisterio venezolano. El primer frente o la primera dimensión, el frente de salud. Atender la deuda quirúrgica de salud, de atención odontológica, oftalmológica, de medicamentos para todo el magisterio, con un plan especial que debe funcionar al pelo. En segundo lugar, la vivienda. Nos estamos planteando en este periodo, ahorita, en lo que arranca, falta de este año y el próximo año, por lo menos, entregar de manera directa, acelerar la entrega de viviendas para el magisterio y entregar por lo menos 25.000 viviendas, con metas más grandes por año. Esto es una meta mínima. Igualmente, en el tema de la incorporación de todos los docentes del país al subsidio del pasaje del transporte, a través de la tarjeta que se está entregando, darle ese beneficio, ese apoyo. En cuarto lugar, el tema de la alimentación, reforzar a los más de 500.000 maestros, maestras del país, garantizarle a ella, a él y a su familia un CLAP magisterial, el CLAP magisterial. Igual el tema de la política crediticia a través de un sistema especial que estamos nosotros ya listos para lanzar, que hemos diseñado, que se parece mucho a uno que es famoso por ahí, llamado Cachea. Vamos a lanzar algo parecido, pero con más beneficios, para que en quinto lugar el magisterio tenga acceso a la adquisición de líneas blancas, telefónicas y en general necesario. En sexto lugar, la formación integral y entregar al magisterio becas para completar, perfeccionar su formación. Un maestro, ¿qué es? Un formador que se forma. En la doctrina de Simón Rodríguez, aprender haciendo y hacer aprendiendo. Es un proceso permanente de obtención del conocimiento. En la lógica que tiene la humanidad hace 500.000 años hasta hoy, que es la lógica del intercambio de saberes. El intercambio de saberes a nivel social convirtió al ser individual en una potencia, porque ya no es un lobo triste por allá en una montaña. Hoy somos una comunidad que intercambiamos saberes, conocimiento, y sobre todo con los métodos científicos que ahora hay, se pierde de vista el desarrollo del conocimiento humano a través de la educación. En séptimo lugar, bueno, todo el apoyo para que el docente de aula tenga su dotación completa, su dotación de uniformes, de ropa, zapatos, la dotación integral que tiene que tener el maestro de manera digna, un apoyo especial. Y en octavo lugar, tenemos que seguir actualizando, y ahí hago un llamado, tenemos más de 200.000 docentes en diversas actividades públicas, y yo les pido a todos los docentes, les hago un llamado por amor a la vocación de ustedes, por el amor que le tienen a este país, que se vayan reincorporando a las aulas de clases en escuelas, liceos, y que las comunidades nos ayuden a ir a apoyar a todos estos docentes que vuelvan a clases porque los necesitamos para fortalecer el sistema educativo venezolano. 8 frentes de acción que deben ir paralelos a la recuperación integral de la vida de quien tiene que tener la dignidad más grande, el maestro y la maestra.
todo el apoyo a los maestros y maestras de Venezuela. Vámonos entonces al Guárico. Este último pase, allá en Calabozo. Qué bonitos recuerdos de Calabozo. Cilia, Cilita, aquí está mi esposa, vale, dámosle un aplauso a Cilita. Cilita, la maestra Cilita. Mire, ¿ustedes no vieron el TikTok ayer con Cilita? Nos fuimos para una playita. Estuvimos toda la tarde ahí. Hicimos un sancochito de pescado, de mero y pargo. Quedó, mira, exquisito el sancochito. Y nos estuvimos bañando. Yo estuve buceando un rato, ¿ah? Compartiendo. Me sale, ¿verdad? Un momentico, aunque sea. ¿Ah? ¿Quieren ver el video? ¿Vemos el video? ¿No lo tienen a tiro? Busquen el video, pero antes de ver el video, vámonos a Calabozo. Qué bellos recuerdos cuando los visité hace unas semanas atrás. Qué bello canto. Creo que fue uno de los actos más bellos. Y allí recibí de las maestras, los maestros, los estudiantes de la Escuela Complejo Educativo Ramón Francisco Feo, recibí su reclamo, su denuncia para recuperar esa escuela. Y puedo decir hoy, Calabozo, Guárico, que en tiempo récord estamos entregando, mejor que nueva, de paquete, el Complejo Educativo Ramón Francisco Feo en Calabozo. Adelante, compañero gobernador José Vázquez. Gracias, presidente. Les saludamos desde Calabozo, la tierra de los arrozales, acá en el municipio Francisco de Miranda. Tierra hermosa y hoy de alegría, de felicidad, porque en el inicio de este año escolar 2024 estamos nosotros, en nombre de la Revolución Bolivariana, en nombre suyo, entregando este complejo educativo que lleva por nombre Ramón Feo, que además viene a ser uno de los más emblemáticos, no solo de Calabozo, sino de Miranda. Aquí estoy, pues, con la directora Adriana Ixe. Ella es directora de este colegio, con todos los niños y niñas, la Autoridad Única en Educación y también nuestro alcalde. Bueno, presidente, esto ha quedado hermoso. Ha sufrido este colegio, Ramón Francisco Feo, una transformación total, más allá de una rehabilitación, una transformación total. Y vamos a conocerlo con los niños y niñas. Adriana, directora, ¿qué nos dice? ¿Cómo te sientes? Agradecida, presidente. Desde Calabozo, estado Guárico, en nombre de nuestros niños y niñas, le damos las gracias por todo lo que ha hecho nuestro plantel, por regalarnos una escuela nueva, bella, hermosa para nuestros niños. Hoy, todo el personal de este complejo educativo estamos de fiesta dándole las gracias, porque de verdad ha sido un regocijo para nosotros. Que Dios bendiga su gestión, su buen gobierno. Estamos satisfechos. Los niños, la felicidad de los niños, arriba. Le decimos gracias, presidente. Bueno, presidente, es de alegría, es de felicidad. Aquí este colegio se han, bueno, transformado todas las áreas, aulas escolares, auditorios, canchas, comedor, el centro de educación inicial, como vemos en las imágenes, tiene dos grandes canchas y además, bueno, una infraestructura que necesitaba no solo la rehabilitación, sino la transformación. Mira cómo están los niños alegres, presidente. Aquí está todo el personal del complejo educativo, que fundamentalmente tiene que nosotros en el día de hoy iniciar un año de escolar de alegría, de satisfacción. Y hemos venido trabajando en las rehabilitaciones integrales de todos nuestros colegios. Más de 267 colegios que han venido nosotros asumiendo el compromiso para seguir avanzando en la transformación de la educación. Gracias también a nuestro hermano ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez. Mira, aquí estoy con Carlota. Carlota también, esta es una de las aulas que ha quedado hermosa. Carlota, ¿qué nos dices tú? Muy buenos días, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es un honor. Mi nombre es Carlota González Verastegui. Estudio en este maravilloso complejo que lleva por nombre Ramón Francisco Feo.
Es un honor hablarle, señor presidente, en nombre de todos mis compañeros y por la gente que aquí trabaja, por la remodelación de mi escuela bella, que era un sueño que todos teníamos. Gracias, señor. Estoy muy contenta por nuestros salones, por nuestro comedor y por nuestra cancha de deporte. También estoy muy agradecida con los hombres y mujeres que aportaron su granito de arena para hacer nuestra bella escuela. Gracias, señor presidente. Bueno, gracias, Carlota. Esa palabra tan bonita de una niña, 7 años. Miren la expresividad, la facilidad para decir sus sentimientos y un bonito gesto, el agradecimiento. Uno tiene que ser agradecido en la vida. Gracia viene de una palabra sagrada, las gracias. Gracia significa bendición. Quien es agradecido recibirá bendiciones en la vida. Tú sabes una cosa fea. Una gente malagradecida, lo más feo que hay, gente malagradecida, y la hay. A mí me decía mi mamá, mi hijo, cuídese, porque hay gente mala en la vida. Y también me decía, cuando comentaba, esa persona sí es malagradecida, mira, todo lo que hicimos por ella, y mire, se volteó contra lo que no debía voltearse. Hay gente que se voltea por malagradecida. Hay que ser agradecida como Carlota. Y hay que valorar la vida. El que no cuida lo que tiene, a pedir se queda, así dice. Por eso tenemos que cuidar Venezuela. Como Venezuela no hay. Eso me salió del alma el otro día, que Silita preparó unas caraotas que me regalaron en Araira. ¿Ustedes lo vieron? ¿Ah? Eso estuvo buenísimo. Eso fue el domingo pasado. Domingo de caraota. En Caracas uno no puede decir eso. Domingo de caraota, porque le agregan alguna frase poco amable. Eso es en Caracas, no sé en el resto del país. Domingo de caraota, y uno escucha por allá, ¡epa! ¡Ay! Ayer fue el domingo de playa. Cuidemos lo que tenemos, con amor. Las cosas se cuidan con amor. Nuestra patria, Venezuela, esta tierra magnífica, maravillosa, histórica, heroica, única, que asombró al mundo hace 200 años. Hoy vuelve a asombrar al mundo. Y lo que viene es más grande, es mejor, será mejor, porque lo que viene es maravilloso. Vamos a cerrar con música, con la juventud maravillosa, la juventud musical formada en el sistema de orquesta creado por el maestro Abreu, sistema de orquesta Simón Bolívar, y vamos a cerrar como tenemos que cerrar, el arranque de clase, con música guaracha en la Orquesta Municipal Forjando Futuro, con el Caminito de Guarena. Muchas gracias, pues, felicidades y bendiciones. Thank you.
Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.